básica de atención, tiene servicios de medicina, tiene servicios de odontología, servicio de promoción y prevención, servicio de vacunación y el servicio de odontología. Entonces, tenemos en cada sitio de estos todos los programas que puede acceder el usuario de las, cada una de las EAPB que tiene contrato con la S. Santiago de Tú. Facilita que no tengan que transportarse, facilita pues evitarse un transporte público, facilita que los laboratorios, por ejemplo, en ruta también los hagamos ahí. Entonces, es tener tan cerca la salud a su casa, que es algo muy importante. Revisando nuestras unidades básicas de atención, ya son aproximadamente 20 años de, que tiene cada una, y pues realmente es el momento de poder hacer un mantenimiento y unas reparaciones locativas que la requieren. Muy importante también el acceso a estos sitios, porque en algunos no tenemos esa posibilidad de tener facilidad a nuestros usuarios con discapacidad. Entonces ese es el objetivo: mejorar la parte de infraestructura, mejorar el ambiente físico interno de nuestros profesionales y de los usuarios, tener unas zonas verdes, unas salas de espera que realmente sean cómodas para el servicio de nuestros usuarios. Tener en cuenta que la alcaldía municipal, en nombre de nuestro alcalde Luis Alejandro Funeme González, la Secretaría de Protección Social, la doctora Lucía Esperanza Rodríguez, hicieron un esfuerzo importante de presupuesto, que por ejemplo la UBA de los Muiscas, su traslado de la atención fue al Hospital Metropolitano Santiago de Tunja. La UBA de Libertador, su atención se trasladó al centro número 1, que queda en la calle 16, número 941, que también es muy cerca a estos sitios, entonces les queda fácil también a la comunidad asistir. Y lo que es Runta, pues no tiene ningún problema, estamos buscando que no se haga el cierre total, sino se puedan intervenir algunas zonas. Realmente teníamos una infraestructura muy antigua, sabemos que muchas construcciones están en casas y que el objetivo es adecuarlo realmente a que tanto el profesional, el cliente interno como el cliente externo, nuestros usuarios se sientan satisfechos y cómodos en su atención, teniendo unas instalaciones casi nuevas, porque en la UBA Los Muiscas como el Libertador la intervención va a ser casi el 90%.